ingeniero Javier. Ah, ¿qué tal? Él es el jefe de toda la operación aquí de transporte y logística. Ha sido para nosotros instrumental su apoyo. Acceso a lo que es el tanque de combustible, sacamos lo que es el flotador, del flotador vamos a tomar el dispositivo, del flotador debe de quedar colgando, pasando por detrás de las mangueras que van hacia la bomba, para que tenga toda la parte libre, para que tenga el movimiento, ya que con la energía cinética del aparato, es como las nanocerámicas, se emiten las ondas de baja frecuencia. Al aplicar el acelerador se sentía el poder que emitía el acelerón, más potente, más ligera. Más potente, más ligera. De hecho, en la subida se sentaba menos. Va a ser más rápido, o sea, más sencillo de subir. Sí. Ya. Cuéntale acá, ¿cómo sintieron la parte del manejo del vehículo? Más ligero, se desarrollaba más fácilmente la unidad. Ya tenías que tumbar un cambio menos, por eso tiene cambios más altos, eso tiene una velocidad en subidas. ¿Y usted, maestro, usted no sintió nada, verdad? No, yo siento que ven igual, es más, igual de burro. Ah, pues usted no trae ahorrador. Sí, así es. Okay. De hecho, lo estamos viendo, pues, que me están dejando atrás, porque no, el camión es muy pesado. Pata. Pesado, sí, se va. ¿Tú tienes todo este mismo camión? Ah, no, vamos a platicar de Jato Supertech. Por ahí, allá. Está bien, bueno, pues, vamos a cambiar. Gracias, Bueno, pues esta es una de las partes cualitativas del ahorrador, es qué hace, cómo lo hace y se siente en el manejo, ahí como lo están corroborando los operadores. Entonces, eso pues es parte del trabajo que hace el ahorrador, darle más potencia, más desahogo a la máquina, así el motor desarrolla más con menos combustible y se logra un ahorro de combustible en el proceso.
¿Algún comentario de la prueba? Ah, pues estuvo genial. Buen recorrido y de todo el día, estuvo bien. Bien hecho. ¿Y cómo sintió el camión? ¿Sí, sí hay diferencia? Sí, sí, se alcanza a apreciar la diferencia en, más que nada en las subidas, que es algo que yo pienso que para todos los operadores va a ser falta. Pues, la economía más que nada, ¿no? Que esperemos que sí. Sí, la, pues, ¿cómo se llama el dispositivo? Supertech. Uno trae carga. Muy bien. Gracias. Gracias a usted. ¿Cuánto trae carga el de allá, no? Bueno, en general estuvo bastante bien porque la prueba nos dio, como decía el licenciado, el clima nos dio varios factores, calor, frío. Estuvo muy bien el trazo porque tenía camino sinuoso, pendientes. Y vaya, se puso a prueba el Supertech y en lo general creo que está dando buenos resultados. Ya se vio el cambio del camión que no traía a este que sí traía y a este que tienes atrás, que sacaron un poco más, un poco menos de consumo que el que no traía. Aparte, como les explicábamos hace rato, sí se siente la diferencia en el desempeño del camión a la hora de acelerar, de pedirle potencia. Vale, gracias. Creo que hay algo que sí puede darnos por ahí resultado. Vamos a hacer los datos y esperamos.